El libro se ha escrito o lo he escrito en unos tiempos muy particulares, ¿no? Que son los de la pandemia y además han coincidido con tiempos personales, privados también de vulnerabilidad manifiesta y de sufrimiento. Lo que pasa es que el libro no tiene como principal finalidad reflexionar sobre estos tiempos o sobre esta experiencia en concreto de esta vulnerabilidad manifiesta, ¿no? Sino que como vengo comentando, tiene que ver con esta reflexión sobre la condición humana, sobre la pregunta por lo que somos, etc. En este sentido, yo hace mucho tiempo que soy un lector de la obra de René Descartes, el gran filósofo de la modernidad, el padre de la modernidad, que se dice, ¿no? Y siempre la he leído un poco desde este prisma, desde el prisma de esta vulnerabilidad, tanto porque lo manifiesta o lo da a entender así en sus obras, como por lo que da a entender también, sobre todo, en sus cartas, ¿no? Y entonces, quizá una de las particularidades de este libro es que se interlocuta constantemente con la vida y con la obra de René Descartes, como digo, ¿no? Y lo asumo o lo propongo, en una lectura bastante libre, por supuesto, como un filósofo idóneo para pensar nuestra condición vulnerable. Esto puede chocar, porque René Descartes sería un poco el paradigma o el adalid de la certeza, de la evidencia, de la verdad matemática, bueno, esto que decimos, ¿no? Ser cartesiano, ¿no? Y sin embargo, yo lo que interpreto es que tanto algunos pasajes de su vida como algunos pasajes de su obra y sobre todo de sus cartas, ¿no? Nos dan a entender todo lo contrario. Es decir, que dentro de Descartes podríamos decir que hay como dos maneras de aproximarse a esta realidad finita y contingente del ser humano, ¿no? Es decir, aceptándola o integrándola del mejor modo posible y al mismo tiempo buscando, sería una de estas, de estas dos maneras, digamos, de pensar la obra o aproximarnos a la obra de Descartes, y la otra sería, partiendo de esta realidad, un poco intentar mitigarla, calmarla, controlarla, dominarla, ¿no? Que sería un poco esta segunda parte y que seguramente es a lo que el cliché, por decirlo de algún modo, de Descartes nos remite, ¿no? Pues un poco en el libro yo lo que hago es jugar con la vida y con la obra de Descartes, filosóficamente hablando, por supuesto, y lo que intento darle es esta lectura o esta interpretación que nos ayude a pensar, ¿no?, esta condición vulnerable. Y como digo, pues quizá esto puede ser una de las particularidades del libro que, como no puede ser de otra manera, está sujeto a debate, a crítica, a revisión y, como expresa la misma condición vulnerable, a la reciprocidad constante en el debate de las ideas.